La vida y obra. Casi imposible Era más rojo esa decir huevada. Dragon Ball y que alguien no sepa al menos a qué nos referimos. De Akira La mente detrás de Toriyama. este enorme éxito que hasta el día de hoy sigue Vida y creciendo obra. se Porque habrá llama hecho Akira más Toriyama. mangas, ¿no? Más animes, digo yo, aparte Quiero de Dragon detenerme en Ball. su vida, también en su obra por fuera de este éxito, para entenderlo, admirarlo y decirle gracias. Acompáñenme porque en el video de hoy le rendiremos homenaje a Akira Toriyama, el creador de hermosas ilusiones en grandes y en chicos. Hecho de cine. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón. 1955, puta, no mames. Estudió diseño gráfico en la Escuela Superior Industrial de Aichi. Él tenía una sola misión: darle vida a aquellas fantasías que imaginaba y que dibujaba cuando era niño. En su infancia no hubieron demasiados medios de entretenimiento, por lo tanto, Akira se juntaba con sus amigos a dibujar. Ese lugar en el que se reunían era un estudio llamado Sugaya-san, y un día entró en un pequeño concurso en ese lugar y lo ganó. El dibujo que realizó fue una ilustración de los 101 dálmatas, basado en la popular obra de Walt Disney. Basado. Akira sintió ese primer premio como una guía que lo inspiró a futuro. Es conocido su amor por las producciones de Disney y también los dibujos de Osamu Tezuka, creador de Astro Boy. Luego de salir de la escuela, fue contratado por una empresa de publicidad en Nagoya, pero él sintió que ese trabajo era bastante aburrido, por lo tanto decidió irse de esa empresa y dedicarse al manga. Pidió trabajo en la revista Shonen Jump. Entró en un concurso y, pese a que no lo ganó, le permitió realizar una historia corta en 1978 y seguir trabajando en este sueño. Esforzarse y perseverar, las dos palabras que lo En guiaron el para seguir este camino. 78. Antes de su primer éxito, publicó tres historias que hoy son recordadas con mucho cariño: Wonder Island 1 y 2, publicadas por Shonen Jump en 1979. Ahí está la La ley. historia se desarrolla en una isla ocupada por personajes muy Esto parece extraños Bulma. y por un piloto que queda ahí varado y que tiene que encontrar la manera de salir de la isla. La segunda parte de esta misma historia se centra en un Mira. Los monos, ahí está. Urana y Baba. detective que viaja a este lugar para detener a un ladrón de bancos. Today's Highlight Island, lanzado también en Ahí está Ulong. 1979, De la puga. sobre un chico llamado Kanta, que le encanta la comida y que se tiene que extraer una muela. Y por último, Tomato, lanzado en agosto del 79, Ahí la está el historia de comentarista. una mujer policía que empieza a trabajar en una comisaría. Ella es súper impuntual, muy caótica y empieza a tener estas relaciones extrañas y bastante insoportables con sus compañeros. Akira siguió trabajando duro hasta que llegó su primer éxito, una comedia de ciencia ficción llamada Doctor Slump, lanzada en 1980 y finalizada en 1984. La idea de este trabajo le llegó de Kazuhiko Torishima, quien le recomendó desarrollarlo, ya que estaba protagonizado por un personaje femenino, y eso en aquellos años era muy difícil de ver en otros mangakas. El éxito de Doctor Slump fue inmediato, empezó a ganar dinero y ese sueño de transformarse en dibujante se hizo realidad. Doctor Slump ganó Dibujante. varios galardones, como el premio Shogakukan a la mejor serie manga shonen en Ah, sí, tanto así. 1981 y hasta generó el primer fans club de Toriyama, el llamado Toriyama Preservation Society. Doctor Slump vendió solamente en Japón aproximadamente 35 millones de A copias. la Menos de un miércoles. año después de su lanzamiento, se estrenó el primer episodio del anime basado en este manga. En total, los 18 volúmenes creados por Toriyama se extendieron en más de 240 episodios televisivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terminando su emisión en febrero de 1986. Doctor Slump narra las aventuras del profesor Norimaki y de su creación, un robot con un cuerpo de niña de 13 años llamado Arale. Mientras realizaba Doctor Slump, Akira también lanzó algunas historias cortas, como por Ulón, ejemplo Escape, Pola y Roid, Pink, Madmatic y Chobit 1 y 2, sobre un Bulma. alien muy chiquitito que ayuda al sheriff de una pequeña ciudad con sus poderes mágicos. Pero cuando terminó Doctor Slump, Akira recién ahí empezó a desarrollar su nuevo manga. ¿Y cuál fue?
Dragon Ball. No. Inspirado en Peregrinación al Oeste o Viaje al Oeste, una novela china escrita en 1590, desarrolló esta historia, Dragon Ball. Viaje al Oeste narra la historia de un monje budista y su viaje por la India en busca de unos pergaminos religiosos. Esta historia está catalogada como una de las más populares del continente asiático. Akira Toriyama, como les decía, se inspiró en estos escritos para realizar Dragon Ball y contar las aventuras de Son Goku y sus amigos en una búsqueda gigante de las siete esferas del dragón con la intención de despertar a su dios, Shenlong, que puede concederle un deseo a su invocador. El primer volumen de Dragon Ball se lanzó en 1984 en la revista semanal Shonen Jump, en Japón. La historia total consistió de 519 capítulos, agrupados en 42 tomos, terminando su publicación en 1995. Akira Toriyama trabajaba sin descanso, y es cierto que Dragon Ball, pese al enorme éxito en todo el mundo, devoró su propia obra. Dragon Ball se transformó en el primer manga que logró salir de Japón con éxito, y en entrevistas, Akira siempre se ha sentido frustrado por no tener tanto tiempo de desarrollar otras historias ajenas a Dragon Ball en aquellos años. Akira trabajaba dibujando 11 o 12 horas por día, dormía 15 o 20 minutos por noche. Las fechas de vencimiento en las que tenía que presentar sí o sí sus trabajos, semana a semana, fueron afectando su salud. Akira, en días de trabajo, se levantaba al mediodía, almorzaba y se ponía a trabajar a la 1 de la tarde. A las 7 u 8 de la noche, frenaba para cenar y seguía dibujando hasta las 11, con el televisor prendido, mirando dibujos animados o programas noticieros. A las 11 de la noche, se daba un baño y regresaba a su estudio para seguir trabajando hasta las 4 de la mañana, cuando recién se iba a dormir. Así, todos los días, así todas las semanas, durante los años que duró ese fuerte de Dragon Ball. Tanto trabajo generó no solo riqueza en sus bolsillos, sino también una enorme cantidad de fanáticos en todo el mundo. Vale la pena destacar que en los mangas originales nunca se hace una división del trabajo de Akira en Dragon Ball y en Dragon Ball Z. Esa división de historias en formato secuela fue realizada para la adaptación a televisión. Dragon Ball se transformó en 1986 en esta serie anime. Producida por Toei Animation bajo la dirección de Daisuke Nishio y Ninoru Okazaki. Akira Toriyama ocupó su lugar en la producción de la serie como asistente en los diseños e iluminación de los personajes. Dragon Ball se extendió por 153 episodios basados en la infancia de Goku. Terminó de emitirse en Japón en abril de 1989. Unos días después de su cierre, Toei Animation estrenó Dragon Ball Z, basada en los restantes 26 volúmenes del manga que no habían sido cubiertos. ¿Cómo tiene un hijo? Dice. Fácil, pues consigue novia ya con hijo, ya. Ya no tiene que esperar 9 meses. El anterior anime, y contando la historia adulta de Goku. Dragon Ball Z tuvo una extensión de 291 episodios y terminó de emitirse en Japón en enero del 96. Pese a que en los mangas no figura esta división en dos partes, la Z de Dragon Ball Z fue propuesta por Akira Toriyama para diferenciar la anterior serie con la intención de dar a entender que la Shippuden. Z, al ser la última letra del abecedario, también sería el final de Dragon Ball. Algo que, como sabemos, no fue cierto. Toei Animation tenía entre manos una serie que le estaba dando absolutamente todo. Fama y éxito no solamente en Japón, sino en prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, no quería que esta gallina de los huevos de oro terminase de un día para el otro. Toei le ofreció a Akira Toriyama continuar la historia de Dragon Ball, pero Akira no quería. Por lo tanto, la productora realizó por su cuenta lo que se llamó Dragon Ball GT. Akira no estuvo directamente involucrado en la producción de esta serie, pese a que asesoró y diseñó básicamente algunos personajes. La marca Dragon Ball ha generado una enorme cantidad de merchandising, películas, videojuegos y, por supuesto, más series animadas. En total, el manga Dragon Ball ha vendido aproximadamente 150 millones de ejemplares en Japón y otros 300 millones en el resto del mundo. En medio del éxito de Dragon Ball y de esos días de incesante trabajo, apareció su editor. Lo más rescatable de GT es el Saiya 4. Al Saiya 4 le parece espectacular. Kima, quien lo reclutó a Akira para trabajar en la industria de los videojuegos.
¿Cuál fue ese videojuego? Ojo. Dragon Quest, un JRPG desarrollado por Chansoft, que fue otro enorme éxito para Toriyama y que le abrió la puerta para esta otra industria, la industria de los videojuegos. Dragon Quest vendió más de 2 millones de copias, asegurando su secuela y, por supuesto, creando el molde que fue utilizado hasta el cansancio por otras sagas. A Dragon Quest le siguieron Terra Enigma, Alundra y, por supuesto, la saga de Chrono Trigger. En todos ellos, Akira diseñó personajes, ayudó en la creación de historias y otros detalles. Sus diseños figuran también en Tobal 1 y 2, y por supuesto en Blue Dragon, este RPG exclusivo de Xbox 360. Akira Toriyama supervisaba en mayor o menor medida, ahora también videojuegos, y por supuesto toda esa enorme camada de aquellos que se inspiraron en Dragon Ball. También diseñó el llamado Cubolt, un automóvil eléctrico japonés que vendió muy, muy pocas unidades. Luego del tremendo éxito de Dragon Ball, Akira se dedicó a la publicación de historias cortas, como por ejemplo Mr. Ho, Lady Red, Señorito Kenosuke, Sanjog, Meme Shiro, Karamaru, Wolf, Dub y Peter, Kowa, Alien X Peque, Bubble, Tokimecha, Go Go Ackman, Kajika, Sand Island y Neko Machine, entre tantos otros. Regresó al universo Dragon Ball para realizar un nuevo OVA por el cumpleaños número 40 de Shonen Jump y escribió la historia de la película Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Así como les conté antes que Dragon Ball GT no es oficialmente la secuela de Dragon Ball Z, Akira sorprendió a todos cuando en el 2015 anunció la secuela oficial de la historia finalizada con la muerte de Majin Buu. Dragon Ball Super fue producida por Toei Animation, supervisada por Toriyama, basada en el manga que el propio Akira estaba escribiendo. Por su edad, Akira decidió no dibujar, sino que eligió a Toyo Taro para que continuara ilustrando sus creaciones. Luego escribió y supervisó Dragon Ball Super Broly y continúa con la publicación de su continuación en formato manga. Pese a la enorme fama que Akira tiene y a que es prácticamente reconocido en todo el mundo por su creación, tiene una vida con un perfil bastante bajo. Vive en Aichi con su esposa, con sus hijos y con sus muchos animales. Tiene pájaros, gatos, peces, reptiles e insectos. No le gusta demasiado la exposición en los medios de comunicación tampoco. Akira sigue trabajando, no con la intensidad de sus mejores años, pero sí regalándonos todo su talento. Esto hace 2 años, huevón. Desde acá, desde Hecho de Cine, le decimos gracias por tantos lindos momentos. La historia de Akira Toriyama. Si el video te gustó, recuerda darnos like. Pucha madre.